aquí estamos escuchando a Fito Páez, Fue Amor. Y hay otro tema que me gusta mucho que se llama Es Amor. Después tal vez le vamos a escuchar el contraste entre ambos temas lindísimos. Radio Burucuyá, pero Juan Caballero está conectado con nosotros como todos los sábados. Radio Itapirú de Ciudad del Este, Radio FM Agricultura desde Canín de Yu, FM Pop de Encarnación, Radio Panambiverá desde Villa Rica, Radio Vive 104.3 desde Coronel Oviedo junto a TV Aire Paraguay, 89.7 la Radio Luz Bella Comunicaciones desde Guayaibí, también desde Canín de Yu, y Urbana TV desde Buenos Aires, Argentina, el primer canal villero de Argentina. Hablando de Argentina, dos cositas. Muchísima gente nos estuvo buscando para hablar de la venida de Macri al Paraguay. El revuelo que se armó, yo creo que en Argentina fue mayor. Al menos, claramente porque es un país más grande y bueno, hay más medios de comunicación, etc. Pero me tocó hablar esta mañana, acabo de cortar con una radio. Ayer hablé por otra radio. El día que vino Macri, que fue lunes o martes también, me tocó hablar con una radio. A la noche me tocó hablar en canal C5N, que es el canal más visto de noticias, con el Gato Silvestre, que es un periodista muy, muy visto y escuchado también en la Argentina. Fue a las 8 de la noche, 8 y media, horario centralísimo en el noticiero. Bueno, he visto por el Twitter que también hablaron con el doctor Jorge Querey, hablaron con Fernando Lugo. También hablé para un canal de Formosa. Después terminaron mandándome saludos a Hugo. Empezaron con Hugo porque ustedes saben que Miri, la esposa de Hugo, es de Formosa. Me saluda a Hugo, después Palo, Humberto, ya a todos, ¿no? Y a todas. Así que en la Argentina esto realmente fue, yo creo que tuvo más movida que en el Paraguay. Tal vez porque ustedes saben que el presidente Macri en Argentina está pasando por un momento sumamente difícil. No solamente dejó en ruinas a la Argentina, se habían cerrado más de 7.000 entre empresas, industrias, una debacle económica gigantesca. Y no solo eso, sino que ahora hay una causa judicial que tiene que ver con toda una red de escuchas ilegales que hacía el presidente Macri a través del sistema de inteligencia. Es decir, vos podés tener un sistema de inteligencia y debés tener un sistema de inteligencia, pero vos no podés espiarle a quien quieras porque se te antoje. Y algo parecido en el Brasil, entre una de las causales que puede ser para el impeachment de Bolsonaro, también deriva de esto. En Brasil es un poco distinto porque allá hay una policía federal que yo le quiero comparar para que sea fácil de entender como si fuera el FBI en Estados Unidos, que es el Buró de Inteligencia Federal, digamos, que tiene poderes de investigación, etcétera, ¿no? En el caso de la Argentina no es lo mismo, pero uno no puede espiarle a quien quiera. Incluso parece que Macri le espió a gente de su propio equipo del PRO, digamos. Bueno, esta causa judicial podría llevar al apresamiento de Macri, y donde hay también periodistas metidos ahí, algunos periodistas que eran del diario Clarín, que formaban parte de un grupo paralelo donde, por un lado, se robaba información, se le espiaba a personas que no había por qué espiarle. Ustedes saben que para poder, como se dice, pinchar un teléfono, tiene que la justicia permitir. O no podés pincharle el teléfono a quien quieras, ni ponerle micrófono en su escritorio, ni filmarle, absolutamente. Y Macri lo hacía. Hacía con sus propios compañeros del PRO, obviamente ni qué decir, de la oposición, de jueces, de otros periodistas, y se juntaban con algunos periodistas del diario Clarín, que espero que sin que sepan el editorial, digamos, del diario, bueno, aprovechaban estas informaciones y tiraban titulares por los diarios para escrachar o para malinformar o para preparar un escenario futuro. Bueno, unas cosas de realmente de terror. Entonces, ¿por qué de repente Macri se toma un avión que le envía el expresidente Cartes, viene a Paraguay, no se reúne por fútbol,
Porque lo primero que se dijo fue, no, como él es de la Fundación FIFA, seguramente la Conmebol. Bueno, le escribí un mensaje de texto a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Por suerte me respondió enseguida. Le digo, Alejandro, acá están diciendo que puede ser que se reúna por un tema futbolístico, internacional, FIFA, Conmebol. Me dice, no, yo no tengo nada que ver en esta visita. No. Bueno, fue descartado esto. Lo recibe Cartes. Ya sabemos todo, ¿no? Sin tapabocas, los abrazos, bueno. Y después llamó mucho la atención un famoso maletín. En Argentina, a mí la verdad que me llamó la atención, pero yo digo, bueno, uno puede traer un maletín, ¿cuál es lo que es el problema? Yo por ejemplo, uso una mochila, y a lo mejor Macri no usa mochila, usa maletín. No es tan... Pero dice que nunca se lo vio a Macri con un maletín. O sea, eso dicen los periodistas argentinos con quienes he hablado. Dice, acá no es que vos le ves a Macri normalmente bajándose un avión con un maletín. ¿Qué es lo que había en el famoso maletín? Vaya uno a saber. ¿Y si tiene que ver con esto? Bueno, otros dijeron, quieren armar una especie de grupo de Puebla con gente de derecha y más conservadora. Porque ustedes saben que existe un grupo de Puebla que ha crecido muchísimo. Que se fundó el año pasado en la ciudad de Puebla, en México, por eso se llama así. Y bueno, a mí me ha tocado participar como observador en varias reuniones. La última fue el viernes antepasado. Yo creo que les di a ustedes unos datos justamente de la CEPAL, porque estaba la directora de la CEPAL, sobre los estragos que está en el mundo, en el área económica y social, produciendo la pandemia, más allá de la cuestión sanitaria. Bueno, dice, no, ¿quién hace otro grupo de Puebla? Bueno, para hacer eso no se necesita venir. Para eso está esto, la computadora, el teléfono. Uno puede tener Zoom, Skype, ¿cómo se llama? Hay uno en el Google Meeting, hay uno en Facebook. O sea, uno no necesita verse personalmente con nadie. A su favor tenía el presidente Macri que hay una resolución dictada por el gobierno que dice que ex dignatarios también pueden entrar al país. Bueno, en ABC Color se publicó de que eso se hizo a medida, unos días antes. Yo la verdad que no puedo saberlo. Entonces, otro tema es que hay un pacto llamado Cartes-Macri que se ha denunciado en el gobierno y que incluso el presidente Mario Abdo Benítez, cuando estaba en campaña interna del Partido de Colorado, él decía que ese pacto él iba a romper porque era perjudicial para el país. Sin embargo, gana la interna, se consagra presidente y no rompió ese pacto. Y es más, se ratificaron en el Congreso paraguayo, no en el argentino. Entonces, hay un pacto Cartes-Macri, así denominado y así denunciado también, donde Paraguay supuestamente fue condonado con una deuda que era mucho mayor y que por ser tan bonito Macri y por ser tan capo Cartes, estoy diciendo todo esto como dice mi hijo Kumar, eso es, ¿cómo que él dice? Entonces se bajó la supuesta deuda a 4.000 millones de dólares. Pero Paraguay no tiene por qué pagar esa deuda. Y quiero que escuchen muy bien por qué no tiene que pagar esa deuda. Paraguay usa, ahora un poco más, pero de promedio ha usado solamente el 5% de la energía que viene de Yacyretá. 5%. Entonces, ¿cómo vos te vas a hacer o por qué razón vos, país, tenés que pagar el 50% de algo que usaste 5? ¿En qué cabeza entra eso? En la cabeza de los argentinos. Y de todos los políticos corruptos que han traspasado estos años. Con honrosas excepciones. Entonces, en el peor de los casos, vamos a suponer que haya una deuda que pagar. Si es 4.000 millones de dólares, entonces Paraguay tiene que pagar el 5% de 4.000. No pagar la mitad. Bueno, también se ha dicho que Paraguay y Argentina tienen que hacer otras represas complementarias más pequeñas
cercanas a Yacyretá, porque Argentina necesita esa energía, no Paraguay, Argentina necesita. Entonces también se dijo, y esto sí que yo no puedo decirlo diciendo hay una fuente, yo vi la información, porque yo no la puedo constatar yo. Ojalá algún día se investigue periodísticamente, judicialmente, etcétera. Pero bueno, se dice que las siguientes empresas estarían construidas por la familia Macri. Ustedes saben seguramente, el papá Franco Macri ha hecho negocio con el Estado argentino hace 40 años. Así se hizo multimillonario. No es que él se hizo millonario porque era un Steve Jobs o un Bill Gates o un Elon Musk. O incluso puedo citar casos de Latinoamérica. No. Su gran fortuna él la viene haciendo, la hizo por hacer negocios con el Estado, como aquí en Paraguay. Entonces, se dice que varias de estas tres represas, que son tres, no varias, son tres en particular, habría un negociado futuro donde quienes tienen que ganar las licitaciones públicas serían de la familia de Macri, aliados a Cartes. Eso es lo que trascendió. Bueno, todo esto, me llamaron de la Argentina a mí, le llamaron, ya le digo, a varios políticos también, supongo que a otros periodistas, no lo sé realmente. Y la última comunicación que tuve fue esta mañana, ahora, hace un ratito, nada más. Bueno, eso porque era imposible no hablar de esto, ¿no? Que fue uno de los temas de la semana. Pero otro tema de la semana, que ya viene de meses, en realidad, es la desaparición de esta niña, a quien se le conoce como Yuyu, hija de un francés y una paraguaya, ¿no es cierto? Me llama mucho la atención esto. Y en la semana, en el programa de Zona Franca, ¿no? Donde está Palito con Diego y con Marcelo, le hacen una nota al fiscal de la causa. El fiscal de la causa se llama, tiene un nombre, Gedeón se llama. A ver, ¿dónde está acá? Gedeón Escobar. El fiscal de la causa, ahora van a escuchar la grabación, yo les adelanto nada más, que él dice que todo apunta al padrastro de la niña. ¿Vamos a escuchar? Para ustedes, doctor, ¿la niña está con vida? Sí, abrigamos todavía la esperanza de que ella se encuentre con vida, así es. Muchas hipótesis se manejaron. ¿Trata es acá, doctor? ¿Perdón? ¿Acá la cuestión es trata? No quiero adelantarme. Eso ya, como te digo, con el informe que estamos esperando, vamos a ir determinando. ¿Ella seguiría en el país, doctor? Sí, por supuesto. Otra cuestión, la madre y el padrastro, ¿van a seguir así la cosa en prisión? Perdón, no lo escucho bien. Sí, la madre de Yuyu más el padrastro, ¿seguirán en prisión así como está la cosa? Sí, por supuesto. Todo apunta justamente, hasta el momento no tenemos otros elementos que pueda ni siquiera discutir la participación del padrastro en cuanto a lo sucedido. Y tenemos que recordar que ellos están actualmente están con prisión preventiva por deber del cuidado. Deber de cuidado y abandono, sí. ¿Verdad? Que es totalmente diferente al tema de la desaparición de la misma. Pero como te digo, hasta este momento todo apunta a la responsabilidad del padrastro también en este tema. Bueno, fíjense, el fiscal dice abiertamente y claramente que el padrastro sí tiene que ver con la desaparición de la niña. Bueno, contado como nos fueron contando todo el tiempo, cualquiera que mastica mínimamente esta información, que era imposible no hacerlo porque aparecía en Telefuturo, le dio una manija infernal. Y bueno, cito nomás Telefuturo, pero en C99, en todos los canales, en el 13, en todos lados. Cualquiera de nosotros que escuchó la noticia prácticamente ya lo condenó al padrastro y a la mamá. Por lo que acaba de decir el fiscal, ya prácticamente ellos van a ser los acusados. Pero hay otra versión, que es la que menos se habla,
que nos dio el abogado de la defensa, Max Narváez, que habló también aquí en Ñandutí, creo que habló con Aníbal Emery. Y escuchen la versión del abogado y después voy a seguir intentando analizar este tema. La venida del señor Reiner a Paraguay incomodó a mucha gente que está en un negocio que es una especie de inmobiliaria, vamos a decir, inmobiliaria mafiosa, vamos a decirlo así. Es decir, hay un grupo de gente que trae personas de Europa que quieren invertir en Paraguay, tener su granjita, etcétera, etcétera. Y bueno, y lo manejan desde la llegada, lo mantienen temerosas, que cuidado con la policía, que cuidado con la fiscalía. Tu dinero no lo puedes meter en el banco porque vos sos extranjero, se van a quedar con tu dinero, dámelo a mí, yo te lo cuido, vamos a comprar el terreno, le muestran los terrenos, compran los terrenos, pero nunca pasan al nombre de la persona que dio el dinero, y luego la amedrentan, y el que vino a invertir dice, bueno, no, demasiado problema, acá yo me quiero ir nomás otra vez a Europa a darme mi dinero. Y dice, ¿qué dinero? No, el que vos me guardaste en tu caja fuerte, no me diste nada, me estás acusando de ladrón. Bueno, y empiezan a hacerle la vida imposible hasta que lo único que quieren hacer los extranjeros es volver a su país, y eso se hizo por años, ¿sí? Sin embargo, el señor Reiner es una persona muy conocida y muy respetada en España. Cuando vino acá, creó él un canal de YouTube, un sistema de comunicación hacia Europa, mostrando exactamente lo que se tiene que hacer para conseguir cédula, para tener un vehículo, para tener cédula verde, para tener registro, todo legal, sin tener que pagar nada, ni, o sea, nada fuera de lo normal, ni depender de otras personas. Y esto fue el principio de lo que empezó a tener problemas él con ese grupo, y luego la inversión que él estaba haciendo y otros detalles que posiblemente ya vamos a poder decir, ahora todavía no. ¿Y esto deriva después, doctor, en el secuestro de Juliet? Nosotros tenemos entendido que la finalidad de todo esto es desprestigiar y fundir económicamente al señor Reiner, cosa que lo están consiguiendo, pero rápidamente. El señor Reiner hoy día tiene una publicidad muy negativa. ¿Quién vendría hoy a invertir y comprar un lote en Monte Pacará? Es muy difícil, decir que económicamente, y vamos a decirlo así, en su buen nombre, él está siendo absolutamente perjudicado. De tal suerte que si él llegara a decir algo, van a decir, no, pero si este es el tipo que le hizo desaparecer a la nena, no hay que creerlo. Esa es la finalidad. Bueno, si ustedes se dan cuenta, lo que dice el abogado Max Narváez es que todo esto de culparle al padrastro y a la mamá tiene un objetivo comercial, digamos, que es destruir lo que empezó a generar este señor, que era alertarle a los europeos, principalmente alemanes, que vienen al Paraguay, de que acá le van a joder otros compatriotas suyos, otros alemanes. Siempre, por supuesto, hay paraguayos en el medio, porque esto es así, ¿no? En el Poder Judicial, en la policía, en el INDER, en los municipios, siempre se necesita todas estas conexiones. Entonces, claramente dice Narváez, todo esto que se está haciendo es para destruir la credibilidad de esta persona que le fue alertando, incluso hizo YouTube, hizo como se dice, tutoriales de YouTube para que no le sigan engañando. Yo no estoy diciendo que sea cierto esto, pero sí puedo garantizar, porque conozco, porque yo vivo en San Bernardino, y en la cordillera hay no sé cuántos miles de alemanes y europeos, que hay muchos que fueron estafados. Muchos. Que vienen a Paraguay, compran 20 hectáreas, 30, vamos a vivir acá en una granjita, no sé qué, y lo que ya explicó Narváez, ¿no? Después vienen, le mandan un dinero, le dicen, no, mira que Paraguay es como irte a un país africano, el peor de todos, corrupto. Entonces yo te voy a guardar la plata y yo te voy a hacer todo, y cuando vos vengas ya entra nomás en tu granja. Después llega a Paraguay, le chupan la guita. Eso es real, de que existe una mafia de alemanes, y tal vez haya suizo, austriaco, polaco, no sé, pero la mayoría son alemanes, que engañan a gente que va a venir a vivir al Paraguay. Es real. Esa mafia existe.
Ahora, si está vinculada al secuestro de esta niña, que por suerte dice el fiscal al comienzo de la nota, cuando le pregunta a Diego si está viva, él considera que sí. Bueno, espero que esa parte de lo que dijo el fiscal sea la más importante, es la que todos deseamos, ¿no? Pero importante que nosotros podamos analizar las noticias y no comprar solamente un hecho. Porque si no, si compramos solamente lo que dice el fiscal, podemos cometer un también otro tipo de crimen, ¿no? Que es juzgar a una persona por algo que no cometió. Quiero hablar con Oscar Ayala de otro tema, cuando me pasen con él, que tiene que ver con Ciudad del Este. ¿Ya está, Oscar? Oscar Ayala, ¿cómo te va, querido? Muy buenos días. Muy buenos días, Leo. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Andutí. Un gusto estar en contacto contigo. Y en primer lugar, mis felicitaciones por retornar, Leo, a este espacio tan importante para la comunicación en nuestro país. Muchas gracias, Oscar. Oscar es, además de abogado, secretario de la CODEUPI. Esta semana también tuvimos un episodio realmente muy brutal, digamos, ¿no? Con unas personas que fueron detenidas y torturadas y golpeadas en Ciudad del Este de manera salvaje. ¿Qué información tenés vos desde CODEUPI, querido Oscar? Sí, es un hecho efectivamente de características brutales, como decís, como se ha mencionado, en donde las evidencias que han cobrado estado público en redes sociales y de las cuales se han hecho eco también los principales medios de comunicación, hablan indubitablemente de prácticas de tortura especialmente graves, que fueron perpetradas en este caso por agentes de la Armada Nacional, por militares en el contexto también de otra serie de violaciones de garantías y de derechos de personas que fueron detenidas de manera generalizada, arbitraria, a partir de allanamientos masivos en un contexto, digamos, en un estado de cosas extremadamente grave desde el punto de vista de los derechos humanos. Muchas de esas personas, por cierto, luego de ser detenidas, en este minuto quedaron procesadas por la presunta responsabilidad en la muerte de, lamentable por cierto, también de este efectivo militar muy joven que perdió la vida el miércoles pasado. Y en relación a todo esto, Leo, si bien el hecho en sí, sin ninguna duda, es de por sí extremadamente grave y la tortura, como sabemos, no es posible justificar bajo ningún aspecto, también es particularmente grave si esto empezamos a conectar también con una realidad mucho más amplia que se viene dando en nuestro país y que en la CODEUPI y en muchos sectores sociales nos preocupa. Y en ese sentido, bueno, este tipo de manifestaciones que reconocen prácticas de tortura, de brutalidad, de militarismo también, si empezamos a conectar en un contexto más amplio también con un discurso que desde el poder político ha ido alentando políticas de mano dura, que ha ido de hecho alentando también estas prácticas militarizadas y que de distintas formas implícitas a veces o explícitas en muchos casos también ha supuesto la reivindicación de la dictadura de Stroessner, tenemos realmente un panorama, Leo, muy, muy preocupante. Es decir, un contexto político-social generado muchas veces desde el propio poder, desde el propio Estado, que propicia este tipo de actuaciones y que no tiene, y esto es también otro elemento que no podemos dejar fuera del análisis, y que no tiene el contrapeso de una justicia o de un ministerio público que combata estos hechos y ponga los límites que la ley establece en términos de juzgamiento y de sanciones. En ese sentido, bueno, esto de Ciudad del Este, que es particularmente grave, nos tiene que llamar la atención, me parece, Leo,
sobre un estado de cosas que está viviendo el país y que me parece a mí se conecta con la dimensión política de un poder que ante, yo diría, una falta de legitimidad democrática dada por la incapacidad estructural que hoy a propósito de la pandemia estamos viendo de garantizar vida digna a las personas, de poder resolver los problemas cotidianos de la alimentación, en fin, de cuestiones básicas, impulsa claramente una retórica autoritaria en donde manifestaciones de brutalidad como la actuación de estos militares van a seguir apareciendo si es que no empiezan a encontrar un Oscar, hay dos elementos que quiero plantearte. Una es lo siguiente, porque claro, uno ve también, lee en el Twitter, algunas personas dicen, sí, pero nadie se acuerda del marino que lo mataron. Uno no discute que las policías, las fuerzas armadas, incluso constitucionalmente, tienen que defender nuestras fronteras. No estamos hablando de eso, estamos hablando del procedimiento posterior que se da, donde tengo entendido que hay adolescentes ahí de 15 años, 16 años. Sí, absolutamente. Hay adolescentes, por cierto, también hay personas trans que han sido víctimas de este operativo y que no han sido visibilizadas, e incluso respecto a ellas hay presunciones de que habrían sido incluso abusadas sexualmente, según información que hemos recibido en la CODEUPI, y que debería ser materia de investigación especial, digamos, por parte de del Ministerio Público interviniente en el hecho. No, sin dudas, como lo mencioné al comienzo, la muerte además de este joven militar, así que estaba en servicio, es de por sí un hecho gravísimo que tiene que ser desde luego esclarecido y sus responsables también llevados a la justicia. Pero ese hecho grave y con todas las connotaciones que puede tener, en ningún modo justifica la reacción del Estado en los términos que ha cobrado Estado Público y que ha derivado en prácticas prohibidas de tortura, de malos tratos, de allanamientos ilegales, de detención masiva de personas, que son cuestiones que no pueden ser toleradas bajo ninguna justificación. Si tuviéramos que hoy a mitad de año, digamos el 2020, dar un calificativo a la gestión del gobierno en temas de derechos humanos, ¿cuál sería? Y un calificativo malo, de reprobado, diría yo. No ha formado parte desde el comienzo en la agenda de gobierno, en la agenda gubernamental, el tema de derechos humanos como un capítulo central. Así como tampoco, por cierto, ha sido parte de la agenda del gobierno anterior, en donde encontramos el origen de muchas de las prácticas que hoy día continúan, como la incursión de manera inconstitucional de militares en temas de seguridad, y estos discursos que alientan la utilización de mano dura y en fin, que reivindican esas prácticas propias de regímenes autoritarios y no de gobiernos democráticos, que deberían enmarcar su actuación dentro justamente de los cánones de los derechos humanos. Y este gobierno en gran medida es la continuidad de aquel y por cierto es también sostenido en gran medida por los exponentes del gobierno anterior que presentan un cuadro, por cierto, bastante lamentable en términos de su vocación política, alentando este tipo de prácticas que debemos combatir. Querido Oscar Ayala, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos, Leo. Un saludo nuevamente a toda la audiencia. Un abrazo desde CODEUPI. Agrego un poco un tuit que había escrito Jorge Rolón Luna, también abogado. Dijo, este debe ser el único país del mundo, pues tal vez Arabia Saudita, donde personas, luego de ser torturadas, son enviadas a prisión sin ninguna prueba, en base a testimonios de sus torturadores que no son imputados hasta ahora, decía en un tuit el 16 de julio. Vamos a la pausa. Comienzo de espacio publicitario. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose al 218-2000. Audio potente y de alta fidelidad, para que baile la familia Romero Lescano y también la familia Quiñones Saldívar.
cocina de alta tecnología y seguridad, para que la más chica de la familia Álvarez Montiel disfrute una rica milanesa. Estamos con todas las familias, porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Hacemos amigos a lo largo de nuestra vida. Algunos van, otros llegan, pero algunos se quedan y es como si estuviesen desde siempre. Es así como se forman esas duplas que desde que se juntan hacen historia. Julio en González Jiménez, grandes amigos, grandes historias. Este mes celebramos a esas amistades que nos regalaron momentos inolvidables con oportunidades únicas. Elegí regalos a través de la web gonzalejimenez.com.py. Consulta por WhatsApp al 0981-448840 o a través del call center 413-0000. González Jiménez, primeros siempre. Profenol. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor y ya se fue el dolor. Profenol, olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Fin de espacio publicitario. Made in Paraguay, un clásico totalmente renovado y al aire libre. Bueno, con la música de Fito Páez, aquí estamos en nuestro Made in Paraguay, que tiene versión sábado de mañana, tiene versión sábado de tarde, tiene versión domingo de mañana, tiene versión domingo de noche. ¿Por qué? Porque en diferentes horarios se está pasando el programa en diferentes medios de comunicación y también, por supuesto, a través de YouTube en la cuenta de arroba Leito Rubín, lo mismo que en Facebook Live nos pueden ver. Ahora voy a entrar, seguramente ya hay mensajes. Bueno, llegó el momento de nuestra entrevista central. Quiero recordarles que el País Oliva nació en el año 1928. Saquen la cuenta. Va a cumplir 92 años. Y por supuesto, ya a esta altura del campeonato, es un, como yo le suelo decir a mi papá, vos sos un auto modelo 35, el País Oliva es un modelo 28. Él de repente no escucha tan bien, entonces él tiene un aparatito para escuchar mejor. Lo segundo es que a veces la comunicación de internet, porque esta, la entrevista la hicimos por Zoom, a veces se pixela un poco, pero tengan paciencia porque es un deleite poder escuchar al querido Paí Oliva. Buenos días, Paí. ¿Cómo está Paí Oliva? Un gusto poder saludarlo. Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, bien. Feliz con cada día, doy gracias por un nuevo día. Y eso vale la pena. Cada día vale la pena. Ahora, con 22 años, es algo que tal vez estime más, ¿eh? Pero bueno. Ahí, justamente estaba repasando su historia de vida un poco, y quería solamente recordarle a la audiencia que nos está viendo que usted, bueno, nació en Sevilla, en España, y aquí dice que a los 18 años ya se hizo jesuita, ¿es correcto? A los 18 años, sí. Cuando acabó el colegio. Ajá. O 18 años. ¿Y usted, País, sintió, digamos, como el llamado de Dios, de Cristo, para meterse a ser jesuita y luego cura? ¿Cómo fue esa sensación suya de joven que decide dedicarle la vida al servicio? Mira, es complejo. Entra mucho la vida de algunas personas, como San Francisco Javier. A mí me admiró mucho la valentía y la actitud de esta persona de irse hasta Japón y después querer entrar en China. Y entonces pensé, ¿por qué no? Me gustaba también eso. Claro que, fíjate, ahí hay un cambio muy interesante en la mentalidad religiosa de ese tiempo. Yo entraba jesuita para ser misionero en Japón y salvar almas. Después, con el tiempo, sobre todo desde mi llegada a Paraguay, me convencí que no, las almas no existen. Hay que salvar a las personas. Entonces entra la persona completa, no solo lo espiritual, sino el cuerpo, las necesidades, todo eso. O sea que a lo largo de mi vida he tenido fijar la tarea más que antes, y creo que vale la pena. Es decir que en un principio, País, se puede decir que había una atracción suya por liberar almas desde un punto de vista más espiritual, más místico, por usar un término, y después en el recorrer de su vida, estando en Paraguay, en Nicaragua, digamos, como que realza al ser humano como persona, por decir de una manera. O sea, aquí es vivimos en el mismo momento entre el paraíso y el infierno, pero viviendo en la vida misma. Sí, totalmente. Eso es una trayectoria de una vida, ¿eh? En Paraguay es tan importante en mí porque ahí es donde di el cambio. Me di cuenta que era la persona concreta, espiritual, corporal, es todo lo que hay que ayudar a ser feliz. El horizonte que se abre así, pues, inmenso, ¿no? Uh-huh. Infinito. Y País, cuando usted, digamos, llega a Paraguay, ¿cómo se da la... ¿Usted elige el país o le envían a Paraguay como misionero? Sí, mira, yo acabé los estudios, 17 años de universidad, 17, son muchos, ¿eh? Después me hicieron director de una emisora. Uh-huh. Esa emisora estaba para de radio, era para enseñar a leer. En aquel tiempo era algo novedoso eso. Y empecé con la emisora a enseñar a leer. Tuvimos éxito, ¿eh? Pero el éxito me arruinó, porque los obreros, los pobres de España del Sur, aprendiendo a leer
se dieron cuenta que eran mal pagados, maltratados, no tenían derecho, protestaron. Y daba la casualidad de que el pueblo ese donde yo tenía la emisora, se llama Montilla, tenía un dueño, una grandiosa bodega de vino, y había un señor que mandaba. Este señor me pagaba la radio. Cuando empezaron a protestarle, pues el tipo se echó atrás y quitó la subvención. Entonces me encontré sin nada, como obra. Y bueno, como ayudábamos a Paraguay, yo por una parte pedí venir a Paraguay, por otra me pidieron desde Paraguay que yo fuera. O sea, hubo una visita un día del provincial, sacó dos cartas, la que yo le enviaba y la que venía de Paraguay. Y las dos coincidían. Entonces, estuve un mes con mi familia y a Paraguay. Y es como nacer de nuevo. Por eso es tan importante para mí la venida esta. O sea, fue como, fue una coincidencia de alguna manera por ambos lados, ¿no? Usted por un lado quería y por otro lado lo estaban por enviar. Pero esa primera oportunidad, estamos hablando de los años 60, en el 64, creo, tengo entendido. Y ahí, pero usted luego prácticamente fue expulsado al año siguiente o un año y medio después, ya la dictadura lo echa. A los 5 años. Yo llegué en 64, en 69. Estrone me mandaba a Argentina, donde estuve 9 años. Por eso, ¿por qué lo echa? ¿Por qué lo echa Stroessner? ¿Por qué lo echa del país? Mira, y es curioso eso. Me echa del país porque ayudaba a pensar a la juventud. Pero los intermediarios no comprendieron esto, ¿no? El general Brite, jefe de policía entonces, el día que me echaba porque yo era el Lenin de los campesinos paraguayos. Tenía una confusión el pobre hombre en la cabeza enorme. Los campesinos paraguayos trabajaban otro equipo de jesuitas. Yo trabajaba con los universitarios en Asunción. Pero bueno, el tipo no sabía por qué y creyó que era por eso y me mandó a Argentina. Ahí justamente en aquella época se empieza a forjar las ligas agrarias campesinas, ¿no? Sí. Empiezan con mucha ayuda de jesuitas españoles, obviamente con párrocos paraguayos, seminaristas. El campesinado es como que empieza a tener empieza a entender el evangelio, pero desde un punto de vista de la vida, no solamente pensar el evangelio como algo a futuro en un mundo espiritual, sino que ellos tienen sus propios derechos y que podrían vivir en una comunidad. Sí, era el tiempo del comienzo y esplendor de la Liga Agraria. Allí había 5 jesuitas trabajando. El equipo ese era mayor que el equipo de Asunción. Estábamos 2, el padre Munarri y yo. Pero en el campesino había muchos sacerdotes religiosos, muchos. Fue un esplendor bueno. Y yo estaba justo leyendo el libro, usted habrá visto, ¿no? El de La herejía de Jesús, sobre el tema de la... de las ligas agrarias y toda su historia. No sé si seguramente lo pudo leer, del de David Fernández. Sí. Lo he leído, sí. Es una de las historias que se ha hecho. Realmente fue algo grande. Más que lo que hacíamos en Asunción, ¿eh?
porque el otro era todo el campesinado, abandonado, terrible. Entonces, yo lo conocía un poco porque con los universitarios íbamos a hacer extensión universitaria. Y me daba cuenta de una pobreza inaudita, ¿no? Por lo tanto, esa tarea de concienciar a estos campesinos que querían y necesitaban una vida mejor era grande, de verdad. Valía, pues. Cuando usted va a Argentina, país, se queda en Buenos Aires muchos años, y ahí le conoció a Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco, ¿tuvo oportunidad de conocerlo, interactuar con él? Mira, mucho, porque Bergoglio era el que mandaba de los jesuitas a Argentina, era el provincial. Entonces yo estaba, diríamos, trabajando a sus órdenes. Y me ayudó mucho, fíjate. Calculábamos que había 25.000 chicas paraguayas empleadas domésticas. Eso era un campo de prostitución muy grande, porque trabajaban hasta el viernes. El viernes los mandaban a sus casas, no tenían casa, y había muchos problemas. Entonces yo estaba continuamente pidiéndole a Bergoglio que me ayudara con una casa. Y un día me llamó y me dijo: yo quiero vender la casa donde vivo e irme a otra parte. ¿Tú la quieres comprar? Una casa en pleno Buenos Aires. Yo no tenía un céntimo. Entonces me dio permiso, y fíjate qué curioso. Salgo de la entrevista buscando a alguien que me diera un montón de millones de dólares, entonces, porque la casa es muy grande. Y me dicen que la iglesia anglicana está ayudando bastante. Entonces le escribí una carta, y a vuelta de correo vino el cheque. Pero el cheque se cobraba en pesos. Si se cobraba en pesos, cada día se devaluaba más. Entonces lo tuve que devolver y pedir que me lo enviaran en dólares. O sea, realmente estoy muy agradecido. Pero fíjate otra cosa. Todo el trabajo mío en Buenos Aires, 9 años, lo pagaron los evangélicos, los luteranos, los del Consejo Mundial de las Iglesias. Ellos son los que me sostuvieron y los que pagaron los trabajos, los gastos que teníamos, todo. Algo bueno, de verdad. Años de Buenos Aires muy duros, pero muy grandes. Y al final con una dictadura, Dios mío. Una dictadura. Seguro, claro que sí. Hablando de las entrañas de la iglesia, ¿usted qué piensa del celibato realmente? Porque se cuestiona mucho el celibato dentro de la iglesia. ¿Qué usted piensa? Mira, el celibato es algo que tuvo su origen en unas circunstancias concretas históricas de los señores feudales y todas esas historias. El celibato se tiene que quitar totalmente. Ya ha pasado el del celibato. Las circunstancias que lo crearon no existen ahora. Pero hay personas cardenales que se dan cuenta que el celibato es una fuente de poder en sus manos. Y eso está mal. Se tiene que quitar totalmente. Pero, con relación a, hablando de poder, digamos, hay un
hay un patriarcado que maneja la política, maneja la iglesia, maneja las empresas, es decir, este despertar del feminismo, digamos, es resultado de mucho tiempo de un patriarcado que oprime a las mujeres, no solo a la sociedad, pero en especial a las mujeres. Sí. Todo ya existe y hay que quitarlo. En el fondo está el machismo. Claro. En el fondo. En el fondo está el poner al hombre como centro. El hombre no es el centro del mundo, es la persona humana, hombre, mujer. Qué maravilla. ¿Y podrían las mujeres algún día ser sacerdotes también? ¿Eso debería ocurrir? ¿Usted qué piensa? Mira, no solo debiera de ocurrir, sino que a lo largo de la vida de la iglesia ha habido mujeres que eran sacerdotes prácticamente. O sea, tenían el poder ese de consagrar, de perdonar. Ha habido. En la primitiva iglesia, cuando San Pablo iba a un sitio, la mayor parte eran mujeres las que se convertían, después sus maridos. Alguien decía la misa entonces, esa misa en la cual habla San Pablo, y no era ningún sacerdote, porque San Pablo, Tito, Timoteo se habían ido a otro lado. Por lo tanto, se ha dado y tiene que volver también. Ahí va, ¿le parece? Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos. Una breve pausa. ¿O te parece? Comienzo de espacio publicitario. Hacemos amigos a lo largo de nuestra vida. Algunos van, otros llegan, pero algunos se quedan y es como si estuviesen desde siempre. Es así como se forman esas duplas que desde que se juntan hacen historia. Julio en González Jiménez. Grandes amigos, grandes historias. Este mes celebramos a esas amistades que nos regalaron momentos inolvidables con oportunidades únicas. Elegí regalos a través de la web gonzalejimenez.com.py. Consulta por WhatsApp al 0981-4488-40 o a través del call center 413-0000. González Jiménez, primeros siempre. ¿Sabía usted que la mejor tecnología en lavado? Ideal para la familia Melgarejo Galeano. La mejor calidad en imagen y sonido. Para que la familia Caballero Irala se emocione con cada jugada. Estamos con todas las familias, porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Elisa, creamos las primeras bioáreas con biournas de Paraguay, donde las cenizas de una cremación son la fuente para el crecimiento de un árbol que reflejará eternamente al ser querido. ¿Cómo lo logramos? Llenamos la urna biodegradable con las cenizas. Añadimos tierra bendecida, abono y un plantín de árbol. Plantamos la biourna con el plantín y las cenizas son la fuente para su crecimiento. Pronto podremos ver al árbol crecer en un hermoso reflejo eterno del ser querido que nos permitirá volver a abrazarlo. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Espacio publicitario.
Made in Paraguay. Multiplataformas, radio, TV, redes sociales, YouTube y podcast. Seguinos. Un deleite hablar con el Pai Oliva. Acaban de informarnos también que el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, dio positivo en la prueba de COVID que se hizo. Entonces, hay un comunicado donde dice aquí que la municipalidad de Ciudad del Este va a estar cerrada durante 14 días. Permanecerá cerrada durante el lunes, durante 14 días. Esta medida fue dispuesta por el intendente Miguel Prieto de manera preventiva luego de conocer este sábado que tuvo un resultado positivo en la prueba del COVID-19. El intendente permanece en cuarentena desde el lunes pasado, fecha en que presentó algunos síntomas y se sometió a la prueba. Así también lo hicieron la mayoría de los funcionarios que tuvieron contacto con el jefe comunal. Así que 14 días se cerrará la Municipalidad de Asunción porque da positivo el intendente Miguel Prieto de Ciudad del Este. Cosas tan bonitas nos está contando el Pai Oliva. La primera frase es hermosa cuando él dice que es un regalo para él cada día. Estar vivo es un regalo. Y todos deberíamos pensar igual, ¿no? No es una cuestión de edad. Amanecemos, respiramos y estamos vivos para enfrentar este día que nos ofrece, que nos ofrecen, ¿no? Y también cosas hermosas. Las mujeres deberían ser sacerdotisas, de hecho ya lo fueron en la iglesia primitiva. No debe haber más celibato. En el momento en que se dispuso el celibato, habían circunstancias históricas X. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, no debería existir el celibato, dice, entre otras cosas, el Pai Oliva, que también nos decía en la primera parte que su perspectiva cambió cuando llegó al Paraguay, no solamente el hecho de salvar almas espiritualmente, sino a la persona concreta. Bueno, ustedes saben que él fue echado en la dictadura de Stroessner después de 5 años de estar en el país. Vamos a seguir charlando con el gran padre Pai Oliva. Pai Oliva, bueno, aquí en la segunda parte Pai de la Oliva, entrevista, bueno, agradeciéndole. Usted ha vuelto a su casa, que es Ñandutí, porque a partir de ahora vamos a recibir sus artículos cada semana en Radio Ñandutí, donde usted ya estuvo en alguna oportunidad. Así que en nombre de la familia Rubín y de la radio le queremos agradecer y nos sentimos muy orgullosos de que usted nuevamente pueda estar con nosotros de esta forma, escribiendo sus reflexiones cada semana. Sí, mira, cuando llegué al Paraguay, la primera radio en la cual empecé a actuar era Ñandutí. Para mí la radio no era desconocida, pero yo no hablaba. Yo escribía los artículos o los programas que mis compañeros lo hablaban durante toda la formación. Entonces, al llegar a Paraguay, el paso decisivo en Radio Ñandutí fue ponerme a hablar ante un micrófono. Ese fue un paso adelante también. Y desde entonces, prácticamente todos los días de mi vida he hablado por radio. En Paraguay, en Argentina, Ecuador, en Nicaragua, en España y otra vez en Paraguay. Es el recorrido de mi vida ahora. Y ha pasado por momentos realmente de la historia latinoamericana muy importantes para ahí. Por un lado, usted estuvo en Nicaragua en pleno sandinismo, digamos. Estuvo 7 años. Cuando comenzaba el sandinismo, al medio de la victoria, estaba yo allí, sí. Quería haber entrado antes, pero no me dejaron. Entonces, al medio de la victoria sandinista estuve allí. Te puedo decir que era un ambiente que habría que haberlo reflejado de alguna manera.
así debía ser el mundo. Después empezaron a despertarse en la misma Nicaragua grupos partidarios, estropearon todo otra vez. Pero en los primeros, yo tuve 7 años, los primeros 3 años era otro mundo. No he vivido en otro lado como allí. Un régimen marxista, leninista, el que mejor me ha tratado como sacerdote, como gobierno, ha sido él. Realmente se vivía un ideal de una cosa que ha desaparecido. Es lo que llamamos el hombre nuevo, la mujer nueva. No solamente eran las ideas políticas, socialistas, no. Era el hombre distinto. Era muy interesante. Después se fue estropeando. Uh-huh. Bueno. Y cuando usted regresa a Paraguay, ahí ya instalado nuevamente en los 90, creo que en el 94 usted vuelve, ¿no? En el año 94. 96. Bueno. 96, cuando usted vuelve a Paraguay, se instala, empieza a trabajar en los bañados, en estos lugares tan difíciles, ¿no? Que usted elige vivir ahí y también acompañar todo ese proceso. Pero un tiempo atrás hemos sufrido aquel caso de Curuguatupa ahí. ¿Usted qué piensa? ¿Qué falta para cerrar el caso Curuguatupa? ¿Qué es lo que falta para cerrar ese caso? Realmente es milagroso lo Curuguatupa, porque nos dieron una sentencia a fondo y fuimos capaces de cambiarla. Quitaron esa sentencia, fuimos capaces de quitarla. Y al final, pues la sentencia fuera. ¿Ahora qué falta? Falta que esos campesinos tengan su tierra, pero su tierra legalmente, que nadie le pueda quitar. Y falta también que más apertura en el trato con los campesinos. Ellos sufrieron mucho, soñaron mucho, 5 años, y después se encuentran más o menos, ¿no? Pero hacía falta más. Pero por lo menos están libres, ¿sí? Para mí es algo que costó mucho trabajo, 5 años de lucha diaria. Por la mañana al juicio, por la tarde a la carpa. Así un día y otro día y otro día, 5 años. Pudimos. Eso me demuestra a mí que cuando hay una cantidad de personas suficiente, se pueden lograr muchas cosas, muchas cosas. Ojalá. Ahí, claro que sí, ahí, pero yo no sé si usted se imaginaba cómo el mundo, ¿no? Más cuando empiezan a caer las dictaduras latinoamericanas en los 80, uno se imaginaba por ahí una Latinoamérica distinta, pero hoy nos encontramos realmente con una Latinoamérica también muy golpeada, ¿no? Las manifestaciones en Chile, los golpes de Estado, acá en Bolivia, en Brasil. Es decir, como que pareciera que no salimos de esa asfixia que hemos tenido siempre. Como decía Roa Bastos, en el caso de Paraguay, un país muy sufrido, ¿no? Sí. Mira, eso es algo que había que charlarlo a fondo, porque es un misterio. El vivir todo de acuerdo con justicia es mejor que vivir en injusticia. Sin embargo, hay una cantidad de personas que pierden mucho el interés de su plata, de su dinero, y este interés destroza la vida de la gente.
Yo me pregunto, o sea, es que no, esto tiene que ser así, porque ocurre en todas partes. Las mejores cosas se estropean otra vez y volvemos otra vez a dictadura. Fíjate, Bolivia. Ahora fíjate también otra cosa. Se está acabando, bueno, no, perdona. A lo mejor la pandemia nunca se acaba. Es como el dengue, lo vamos a tener siempre. Pero habrá manera de defenderse. Lo que ocurra en América Latina después de la pandemia tiene que ser distinto de cómo era América Latina antes de la pandemia. Para mí ahora ese es el gran desafío que hay. Hay dos desafíos. Uno que intento hacerlo, que da fuerza a las personas que en la pandemia han perdido todo. El trabajo, tienen hambre, no tienen casa, han perdido todo. Pero la otra cosa más importante es que cuando acabe o se estabilice la pandemia, pues hay que cambiar. Y eso debíamos estar preparándolo ahora. Y noto que no se prepara. Es una verdadera revolución social, jurídica, en justicia, en salud. Y las revoluciones no se piensan, no se hacen, se organizan. Mientras pasamos esta pandemia tan dura, debíamos estar organizando ya lo que va a ser el Paraguay después. Sería una ocasión histórica única. No te digo para que venga todo lo bueno, no, pero para que cambien muchas cosas. Un gobierno de 60 años en un mismo partido, no cabe. Lo malo que no hay sustituto, no cabe. Todo eso hay que organizarlo. Ojalá la juventud se animara. Esa siempre es ese es el deseo permanente, ¿no? Que la juventud se pueda organizar, pero no le podemos dejar toda la juventud también. Gente como usted que ha tanto tiempo se ha dedicado a trabajar es importante como un gran ejemplo que nos deja a las generaciones futuras, sin ninguna duda para ahí. Usted para mí es un ejemplo permanente su trabajo. Cuando a mí me dicen quién es un ejemplo, yo pienso en usted enseguida. Me siento absolutamente honrado de haberle conocido personalmente y haber vivido la posibilidad de estar con usted en algunos momentos, y esta entrevista es un gran honor para mí, que quede aquí para la posteridad también. Yo le agradezco mucho, país, su tiempo y su gran trabajo para nuestro querido Paraguay, que es su tierra también. Muchísimas gracias, país. Yo estoy en Paraguay muy contento, muy contento. Siento que Paraguay no encuentre todavía su manera y que pueda acabar siendo una provincia argentina o un estado brasileño. Vamos a ver. Mira, para mí hay un punto de partida ahora, otro punto de partida. Uno es acabar la pandemia, bueno, estabilizar la pandemia y generar otro país. Pero después viene Itaipú y Yacyretá. Fíjate, para mí el gran problema, ¿cuál es? Es doble. Uno, que
consigamos de Brasil y de Argentina lo que nos pertenece. No lo podemos perder, no lo podemos perder, es nuestro. Pero el otro problema es que si no lo perdemos y nos quedamos con la parte de electricidad, ya podemos vender internacionalmente, se calculan 1,000 y pico de millones de dólares al año. Dios mío, ¿cómo van a robarnos los políticos paraguayos? Qué tristeza eso, ¿no? Esperemos que eso no pase. Si con esto de los 300 millones que conseguimos con la ayuda de Lula, roban, no dan cuenta, cuando sean 1,000 y pico millones. Y si se hace añacuá, más todavía. Y lo que van a robar, Dios mío. No paran. País, le agradezco su tiempo. Muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias por todo. Un abrazo grande a ti y a tu familia. Los quiero mucho. Hasta luego. Muchas gracias, País Oliva. Nosotros también lo queremos mucho, lo respetamos. Y como ustedes escuchaban en la entrevista, el País Oliva no es para nada ajeno a la radio, porque él ya trabajó en radio en España antes de venir a Paraguay. Él vino a Paraguay en los años 60, creo que dijo 64. Así que debe hacer radio antes de que nazca Ñandutí todavía, como mi padre Humberto. Lo que pasa es que él explicó que al comienzo, cuando estaba en España, él hacía, digamos, más que nada la parte de redacción. Y recién estando en Paraguay y aquí en Radio Ñandutí, él empieza a hablar por radio. Bueno, después lo siguió haciendo, ¿no? En Radio Fe y Alegría sigue incluso. Sigue tan campante, como dice la publicidad de algún whisky. Así que un gran placer realmente hablar con el País Oliva. Nos dijo cosas maravillosas. Les decía que dio positivo la prueba del COVID del intendente de Ciudad del Este, y que la municipalidad decidió cerrar por 14 días de manera preventiva. Vamos a la pausa. Comienzo de espacio publicitario. Servicios Médicos Migone le ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose al 218-2000. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? Primeras Bioáreas de Paraguay, con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Audio potente y de alta fidelidad, para que baile la familia Romero Lescano y también la familia Quiñones Saldívar. Cocina de alta tecnología y seguridad, para que la más chica de la familia Álvarez Montiel disfrute una rica milanesa. Estamos con todas las familias, porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Cómo lo logramos? Llenamos la urna biodegradable con las cenizas. Añadimos tierra bendecida, abono y un plantín de árbol. Plantamos la biourna con el plantín y las cenizas son la fuente para su crecimiento. Pronto podremos ver al árbol crecer en un hermoso reflejo eterno del ser querido, que nos permitirá volver a abrazarlo. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Se acabó el dolor de cabeza, se acabó el dolor muscular, se acabó el dolor de muelas. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas.
Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Fin de espacio publicitario. Leo Rubin es Made in Paraguay. Made in Paraguay. Yo podría haberlo hecho mejor. Vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño. Aquí estamos, vamos a recordar que ustedes saben que cada semana tenemos a nuestros columnistas destacados en Made in Paraguay. Entre ellos está la ingeniera Mercedes Canese, una mujer realmente muy preparada intelectualmente, profesionalmente, con experiencia. Llegó a ser viceministra de Minas y Energías, conoce mucho, mucho este tema, por eso le hemos pedido que nos hable siempre del tema energético, principalmente, es su especialidad. Y hoy nos va a hablar de la cuestión de la ANDE, así que prestemos atención. Hola Leo, qué gusto saludarte a Made in Paraguay por Radio Ñanduti. Vamos a hablar de energía en esta cápsula y hoy vamos a hablar de cómo tenemos que prepararnos para el 2023. Para el 2023 nosotros tenemos que tener la infraestructura eléctrica en perfectas condiciones para consumir toda la energía que necesitamos en Paraguay. Eso es muy importante porque cada kilowatt hora que nosotros no consumimos le estamos regalando prácticamente, porque es mísero el precio que nos pagan a Brasil y Argentina. Entonces tenemos que tener la infraestructura para no tener más ni un solo corte de luz, para que la ANDE funcione en perfectas condiciones y entonces podamos llegar a nuestro consumo óptimo de energía. Para eso la ANDE necesita tener autarquía. Por eso es que el día de ayer hubo una movilización de la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, donde se recolectaron firmas para pedir que la ANDE vuelva a tener la autarquía que ya tenía a través de un proyecto de ley y también tenga una unidad exportadora de energía, otro punto fundamental. Pero ¿qué necesitamos para poder exportar nuestra energía de Itaipú y Yacyretá, licitando nuestro territorio con nuestras propias reglas? Necesitamos tener la infraestructura eléctrica que nos permita retirar la totalidad de la energía. Esa es otra cuestión que debe hacer el Estado paraguayo para prepararse para estas negociaciones. Debe terminar la sincronía de Yacyretá, que es necesaria para poder retirar toda la energía de Yacyretá. Hoy el sistema de Yacyretá funciona por separado del de Itaipú. No se puede mezclar la energía, hablando en términos así, digamos, normales. Y entonces eso se resuelve con la sincronía. En el caso de Itaipú necesitamos tres líneas de transmisión de 500 kV más. Tenemos una línea, se está construyendo otra, pero muy cortita. Necesitamos tres que lleguen hasta Villa Hayes, que lleguen hasta Yacyretá, y con eso tener la capacidad para retirar toda la energía. Entonces tenemos capacidad de negociación. Brasil ya va a saber que si no nos paga el precio justo, vamos a retirar esa energía, vamos a ofertar esa energía a través de licitaciones. Eso es lo principal, pero hay otros temas más que vamos a seguir hablando en otras cápsulas. El próximo sábado vamos a tener una cápsula especial porque se recuerdan 11 años del acuerdo Lugo-Lula, que fue firmado en el 2009, así que vamos a hablar un poco más de eso. Leo, audiencia, muchos saludos, nos vemos. Chau, chau. Excelente y sintético lo que dice la ingeniera. Gracias, Mercedes. Esta es una discusión eterna, ¿no? Porque algunos nos quieren convencer de que Paraguay no puede usar toda la energía porque no tiene luego cómo usar toda la energía. Entonces tenemos que conformarnos con las migajas, con un precio bajo por la compensación que nos da Argentina y Brasil. Pero este aquí, que nos explica Mercedes Canese, que si nosotros ahora, más que nunca, de cara al 2023, generamos una infraestructura que la ANDE la lleva adelante, digamos, la debe llevar adelante,
para que no haya cortes de luz, para que Paraguay pueda usar su energía y para, pues, pueda venderle al precio que deba acordar Paraguay, no al precio que se le ocurre vender a Argentina o a Brasil, que hoy no tienen amordazados. Entonces hay que hacer varias cosas. Ella habló de una sincronía y utilizó un término muy fácil para entender, mezclar las energías de Itaipú y Yacyretá. Se necesita unir de alguna manera las dos represas. Es un tema técnico que ella lo dice de una manera muy fácil para que todos podamos entender, pero si ustedes quieren escuchar de la manera difícil, también le puede explicar un día a Mercedes. Así que muy importante lo que se está planteando con relación a qué tiene que hacer Paraguay, qué tiene que hacer la ANDE y qué tipo de infraestructura tenemos que hacer ya. Lo venimos gritando. El papá de Mercedes, el ingeniero Ricardo Canessi, también una gran personalidad, un gran patriota, viene gritando hace mucho. Yo le he hecho reportajes de, no sé, de los últimos 15 años que yo recuerde, hablando de esto, de estos temas. Bueno, hablando de temas bonitos también, ¿verdad, compañero? Vamos a hablar de temas bonitos, por supuesto. Yo quiero que tome atención y anotes este número: 021-413-0000 o al WhatsApp 0981-448840. Estos son los números de teléfono de González Jiménez. Atención a la oferta de esta semana. Super oferta, ojo. TV Samsung de 40 pulgadas, resolución Full HD, entradas de HDMI, entrada de USB, también tiene modo fútbol. Te podés llevar ahora en 12 cuotas de 255 mil guaraníes. Realmente la cuota está buenísima. 255 mil guaraníes, muy buen precio en González Jiménez. Primeros siempre. Con 10 hectáreas en armonía con la naturaleza, Parque Serenidad brinda a las familias un ambiente único y lleno de luz donde recordar a los seres amados. Hoy más que nunca, teniendo en cuenta la importancia de ser precavidos, puedes adquirir un sitio por todo el mes de julio a un precio muy asequible. Contactanos al 0986-106-382. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Servicios Médicos Migone ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y a la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose al 218-2000. Profenoles, ibuprofeno en cápsulas blandas, se absorbe mejor. Profenol, y olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa, venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Cada semana también, dentro de lo que llamamos a nuestros panelistas, bloques, está el surtidor, el conocido como el Surti. Bueno, hoy, ¿qué nos trae el Surti en su podcast? Tres temas: respiradores donados por Estados Unidos que no sirven para la terapia intensiva. ¿Cómo nos meten el...? Dios mío, ¿no? Esto se anunció con bombos y platillos y resulta que no nos sirve para los que supuestamente tenía que servir. Una vacuna que se está desarrollando sobre el COVID, que ya pasó la primera fase. Vamos a ver qué significa esto. Y también si es cierto que hay una nueva cepa que llega desde Corea. Todo esto y más ya mismo. Hola, soy Jasmine Acuña. Este es un nuevo episodio de La Precisa, el podcast del surtidor donde verificamos qué es cierto y qué es falso de toda la información que inunda tus grupos de WhatsApp durante la pandemia. Por ejemplo, esta noticia. El laboratorio Moderna da un paso más. Su vacuna contra la COVID-19 llamada mRNA-1273 pasaría a la fase 3, lo que supondría la vacunación de 30.000 nuevas personas. Y es cierto. La candidata vacuna, desarrollada por el Instituto Nacional de Alergias e Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos y la farmacéutica Moderna, pasó de manera exitosa su primera fase.
Lo que significa pasar la primera fase es que la vacuna generó anticuerpos contra el coronavirus en 45 participantes, a los cuales les aplicaron diferentes niveles de dosis. En todos los casos hubo anticuerpos, pero en las dosis más altas se mostraron también más efectos secundarios, como por ejemplo, fatiga, dolor de cabeza y escalofríos. Con estos resultados, esta candidata vacuna ahora se podrá probar en un grupo mucho más grande y diverso de gente, unos 30.000 participantes, y así testear si funciona en ellos. La carrera por crear una vacuna contra la COVID es posiblemente de la más acelerada de la historia. Aparte de la vacuna de Moderna, hay más de 120 candidatas en diferentes momentos de testeo. Sin embargo, pese a la celeridad y la buena noticia, todavía faltan varios pasos para que se llegue a una distribución masiva, que también va a depender de la voluntad política de los Estados Unidos para que la dosis alcance para todos los países. Seguro te avisamos cuando haya novedades. Por otro lado, capaz te llegó un mensaje o cadena de WhatsApp con un texto que decía que en Corea del Sur ya hay una cepa 6 veces más contagiosa y letal de coronavirus. Las autoridades sanitarias de Corea del Sur alertaron que los recientes focos de propagación de la COVID-19 en ese país surgieron por la cepa GH del coronavirus SARS-CoV-2, una cepa mucho más contagiosa que las anteriores. Y es complicado. Vamos a ponernos un poquito técnicos acá, pero la cosa es así. Primero y antes que nada, no hay un nuevo coronavirus. Respira tranqui. El SARS-CoV-2, que es el virus que causa la COVID, tiene unas especies de puntas que son las que les sirven para adherirse a un tipo de células específicas de nuestros cuerpos e infectarlas. Lo que dice un estudio publicado en la revista científica Cell es que se detectó una mutación en esas puntas, lo cual parece favorecer a que el virus pueda adherirse a las células. Pero no es una nueva cepa, es una variante del virus, que como todos los virus, va mutando de acuerdo a su interacción con el ambiente y los humanos. Una mutación, por más que suene algo peligroso, es algo muy natural. El virus predominante de la pandemia ya no es igual al identificado en Wuhan, porque mientras más se replica, más cambios hay en su estructura. Esta variante parece ser más infecciosa, pero no produce una enfermedad más grave. Es decir, se identificó que genera mayor carga viral, pero no más síntomas. Eso es importante, porque al virus tampoco le conviene ser más severo, sino de hecho, pasar lo más desapercibido posible para seguir infectando cuerpos. Una esperanza es que a medida que pase el tiempo, el virus mute hacia ahí. Para que haya una nueva cepa, tiene que pasar por la aprobación de una institución llamada The International Committee on Taxonomy of Viruses, y eso todavía no ocurrió. Como hasta ahora, los cuidados son los mismos: lavarse las manos frecuentemente, ponerse bien los tapabocas y siempre que puedas, mantener el distanciamiento social. Thank you very much. It's great to have the president of Paraguay. It is a great honor for us to be here. Antes de cerrar, ¿te acuerdas que en mayo Trump le prometió a Mario Abdo que iba a donar a Paraguay 250 respiradores? Mi gobierno, a través de USAID, está entregando la primera partida de 50 respiradores. Finalmente, la embajada norteamericana entregó 50 de esos 250. Pero hay un detalle a tener en cuenta. Según la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos, esos respiradores no sirven para terapia intensiva. Es decir, no sirven para atender a pacientes graves de COVID. Se pueden usar en situaciones de urgencia o para traslados. Thank you very much, Mr. President. Hasta ahora, nuestro país es el que menos respiradores compró para la pandemia en la región. Si quieres saber más sobre nuestras investigaciones sobre el tema, visita elsurti.com/coronavirus. Tan importante como lavarse las manos es protegerse de la desinformación. Si recibiste un mensaje, audio o video por WhatsApp que te parece sospechoso, envíanos al 595-981-167-320. Gracias por escuchar nuestro resumen informativo, con la precisa sobre el coronavirus en Paraguay. Este podcast fue realizado por Maximiliano Manzoni, Nicolás Granada, Juliana Quintana y quien les habla, Jazmín Acuña. Excelente material, como todas las semanas de El Surtidor. Si tenés alguno de estos mensajes de WhatsApp o en las redes sociales que vos querés verificar, porque tan importante como lavarse las manos es que las noticias realmente sean reales y no falsas, como dice El Surti. Es muy importante esto y les repito, es tarea fundamental de los medios de comunicación. Cuando empezó todo esto de tema de las redes sociales y continúa, ¿no? Pero estamos en un intermedio, según mi opinión. La gente empezó a dejar de lado a los medios tradicionales porque decían, no, yo me entero en Twitter. O ahora me entero en el WhatsApp. O incluso me entero en el TikTok. Pero hemos empezado a darnos cuenta que para poder saber si una noticia es verdadera o falsa, esto incluso ha causado
estragos políticos. Por ejemplo, en el gobierno de Trump se llenaron de fake news, después lo mismo hizo Bolsonaro, se han utilizado políticamente, digamos. Entonces, uno empieza, o debería hacerlo, buscar fuentes fidedignas. Y para eso están muchos medios tradicionales, que a pesar de que muchos te pueden mentir también, por lo menos existe la posibilidad de escuchar diversas voces. Aquí en la radio yo digo una cosa y en otro horario se puede decir otra cosa, y eso es muy bueno, siempre fue así. Y lo mismo pasa casi en todos los medios de comunicación, aunque tienen sus bemoles. Entonces, si vos escuchás o viste un video que te llamó la atención, podés escribir un WhatsApp al 0981-167-320. ¿Correcto? Y ahí, si tenés una información que de dudás, la gente del surtidor nos va a esclarecer si es fake, o sea, si es falsa, o si se puede creer en esta información. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Comienzo de espacio publicitario. ¿Sabía usted que en Servicios Médicos Migone le otorgamos vigencias inmediatas desde el primer día en consultas, análisis, estudios especializados, servicios de urgencias, internaciones y cirugías? Para más información, comuníquese a Servicios Médicos Migone al 218-2000. Audio potente y de alta fidelidad. Para que baile la familia Romero Lescano y también la familia Quiñones Saldívar. Cocina de alta tecnología y seguridad para que la más chica de la familia Álvarez Montiel disfrute una rica milanesa. Estamos con todas las familias, porque cuando te llevas algo de nuestra casa, lo nuestro se convierte en algo de familia a familia. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudieras volver a abrazarlo cada día? Primeras bioáreas de Paraguay con biournas para cremaciones. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. 81-44-8840 o a través del call center 413-0000. González Jiménez, primeros siempre. ¿Y si pudiera volver a abrazarlo cada día? En nuestro cementerio Parque Serenidad de Villa Elisa creamos las primeras bioáreas con biournas de Paraguay, donde las cenizas de una cremación son la fuente para el crecimiento de un árbol que reflejará eternamente al ser querido. ¿Cómo lo logramos? Llenamos la urna biodegradable con las cenizas. Añadimos tierra bendecida, abono y un plantín de árbol. Plantamos la biourna con el plantín y las cenizas son la fuente para su crecimiento. Pronto podremos ver al árbol crecer en un hermoso reflejo eterno del ser querido que nos permitirá volver a abrazarlo. Parque Serenidad Villa Elisa, en armonía con la naturaleza. Fin de espacio publicitario. Estás en sintonía de Made in Paraguay, un programa con código, edición semanal. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Yo intuía que esto, mi amor, se rompía y esto es siempre así. La verdad es que todo fue tan extraño. Bueno, ya saben que cada semana, como opio, nosotros
les vamos comentando cuáles fueron las noticias más compartidas y con mayor interacción en las redes sociales. Cuando decimos interacción en las redes sociales, quiere decir que cuando vos entraste a la página de un diario, de una radio o de un canal y le compartiste en el Facebook o interactuaste escribiendo un comentario. A eso se refiere interacciones. Entonces, le vamos a dar el top 10, si es que llego, de las noticias que más interacciones se tuvo en la semana, tanto en Facebook como en Twitter. Vamos a empezar por Facebook. Y como ya les dije el otro día, nosotros tomamos un rango desde el domingo hasta el sábado. O sea, del domingo pasado hasta el día de hoy. Prácticamente esto fue de a la medianoche de hoy, digamos. ¿Cuáles son las noticias que más se comentaron y más interactuaron en las redes sociales? ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces consideramos que hay noticias, al menos nos pasa mucho en el ambiente periodístico y político, se cree que hay lo que se dice el microclima. Este es el tema. O porque hay unos cuantos que en el Twitter ponen cosas y uno dice, wow, ¿qué va a pasar con mi vida? Más o menos. Bueno, y sin embargo hay gente que está hablando de otra cosa. En el Facebook, la noticia más comentada de la semana es una que se publicó el 13 de julio en el diario ABC Color, que dice el título: Análisis estadístico estima que habrá 400 fallecidos en septiembre. Esta noticia tuvo 24.113 interacciones. Es decir, esta es la noticia en el Facebook que más le impactó a la gente y más comentó un comentario o compartió con sus seguidores. Estiman que habrá 400 fallecidos en septiembre y más de 2.000 en noviembre, decía la información de este titular del Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de Estados Unidos. Proyectó que para el mes de septiembre las muertes en Paraguay serían de 400 y que podría llegar a 2.000 en el peor de los escenarios. Fíjense que hoy en Paraguay tenemos solamente 27 fallecidos. Estamos en el mes de julio, a mitad de julio, ya pasadita julio. Según esta investigación, se podría llegar a 400 en septiembre, de aquí un mes y medio, y a 2.000 en noviembre. Bueno, esta es la noticia, obviamente. Llamó mucho la atención, tanto impactó que ocupa el primer lugar. La segunda noticia también fue publicada en ABC el 13 de julio. Tuvo 17.000 interacciones. Dice: Mauricio Macri llegó y fue recibido con un gran abrazo de Cartes. Bueno, esta es la noticia que ya la desarrollamos al comienzo del programa. Para mí, muy llamativo, porque me han llamado de muchas radios de la Argentina esta semana. Creo que hablé con 5 radios y 2 canales de televisión que me buscaban y preguntaban qué se fue a hacer Macri, qué se fue a hacer Macri, por qué Cartes le manda el avión. Algo que todavía no entendemos es, alguien puso en el Twitter también, ¿por qué en Argentina le dicen Cartes? No dicen Cartes. No hay caso. El presidente Cartes. Y yo no le quiero corregir. Si fuera Humberto, seguro que le decía Cartes. Bueno, la segunda noticia, según Moopio, más comentada esta semana, fue la llegada de Macri. En especial, esta noticia. Ojo que estas interacciones tienen que ver con lo que más se interactuó en un medio en particular, no como tema. No es que se suman todos los que hablaron de Macri y Cartes. Seguramente si fuera así, ganaría. Estamos hablando en particular. Una noticia tuvo 17.000 interacciones. La tercera noticia más compartida y comentada en Facebook fue una del diario Última Hora del 16 de julio, que dice: familia con COVID recibe apoyo de sus vecinos en Hernandarias. Bueno, esta es una noticia que también tiene un fondo del tema del COVID, pero desde un lado más solidario.
Lo primero fue un lado más así como dramático. Miren que va a haber muchos muertos. Esta es de una cuestión más solidaria. Suelen ser noticias muy comentadas. La cuarta noticia también es del diario Última Hora, del mismo día. Tuvo 16.608 interacciones. Y dice Autoteatro, un show que arranca en la costanera. Bueno, esto de hecho fue, ya ocurrió. Como les digo, estoy haciendo una lectura de las top de noticias de la semana del 11 al 17 de julio hasta las 12 de la noche de ayer. La quinta noticia es una noticia que se publicó en el diario Hoy, el día 15 de julio. Tuvo 16.277 interacciones y decía el titular: hoy será el último día frío de la semana. Bueno, esto ya pasó. De hecho, ahora estamos con un calor de la hostia, como diría algún español. Bueno, ¿qué le parece si vamos a Twitter? Porque estábamos hablando de Facebook. Bueno, ¿qué pasa en el Twitter? ¿Cuáles son las noticias que mayor interacciones tuvo? De hecho, esta le superó, pero ampliamente a todas. Un joven paraguayo que yo no sé si él vive en Estados Unidos. No sé si alguien me puede decir rápidamente en el WhatsApp. Él se llama Paul Landó. Posteó en su Twitter, o tuiteó en este caso para decirlo técnicamente, con un titular que decía: necesito que todo el mundo vea este video. Las reglas de los 5 segundos. Tuvo 38.658 interacciones en el Twitter. Yo estuve viendo. En realidad, no sé cómo. Ya en otro momento les voy a poder mostrar esto. Estamos siempre intentando ir un paso más en este programa en cuanto a los materiales que podamos. Este, por ejemplo, yo le quisiera mostrar a ustedes, pero está en inglés. Está en inglés. Interesante igual es, ¿eh? Ojo, es una mujer, una chica joven, que hace un TikTok y que Paul Landó lo pone en su Twitter. Dice los cinco puntos de la regla de los 5 segundos. Y ella comenta, digamos, cuando de una experiencia que tuvo con la mamá. Dice: si ves algo en la apariencia de alguien en los primeros 5 segundos, por ejemplo, si alguien tiene está con sobrepeso o tiene granitos o cicatrices, dice: no lo menciones, aguantate esos 5 segundos. Si algo que podés resolver en 5 segundos, como lo que acabo de decir, y lo decís de manera educada, digamos, se pueden resolver ciertos conflictos. Bueno, en síntesis, esta es la noticia que más interacciones tuvo en Twitter. 38.000 se lleva el puesto número uno, Paul Landó. El número dos es del presidente Abdo Benítez, pero atienden la diferencia. Paul Landó tuvo 38.000, para que vean que los temas que a la gente por ahí le interesan en el Twitter no es lo que nosotros pensamos de la política. 38.658 tuvo esta noticia. La segunda, una de Mario Abdo, tiene 7.895. Doña Juana, con 94 años, obtuvo hoy su alta clínica, venció el COVID, posteaba en su cuenta oficial el presidente Abdo Benítez. Y la que le sigue es de Cartes, por una diferencia de 40 tweets. Cartes dice: recibí hoy a Mauricio Macri, el expresidente de la República, actual presidente de la Fundación FIFA, bla, bla, bla. Ese fue el tercer tweet con más interacciones, 7.852. La cuarta es una de Rubén Darío da Rosa. Ese por ahí podemos ver, interesante. Rubén Darío da Rosa estaba posteando algo sobre fútbol, que al final no hubo fútbol. A ver, déjeme ligarse a escuchar porque esto está bueno. Hola. Él está. Hola. Estaba con su hijo. ¿Qué haces? Estoy ansioso. Estoy ansioso. ¿Por qué? Eso, vuelve el fútbol. Y te imaginas. Luqueño Olimpia. Guaireño Guaraní. Cerro Libertad. Partidazos. Entonces, me emociona que Su Majestad el Fútbol pone frente a frente a la gran pasión de todos. No, espera, estoy ansioso. Voy a decir: vuelve la gran pasión de los paraguayos. Su Majestad el Fútbol pone frente a frente. Salió mejor.
Hola, pa. Bueno, genial. Estaba muy ansioso Rubén Darío da Rosa porque arranca el fútbol. Tan ansioso se quedó el pobre Rubén que no va a poder empezar el fútbol, ¿eh? Pero ese es otro tema. Después, si hay tiempo, lo hablamos. Ansiedad total. Mañana vuelve el fútbol paraguayo, decía Rubén Darío da Rosa. El 16 de julio tuvo 7.200 interacciones en Twitter, en el puesto número 4. Y en el puesto número 5, una noticia que publicó Venus Media. El Capitán América envió un mensaje especial a Bridger, el niño que salvó a su hermana de un ataque, bla, bla. Y ahí continúa, y ya no llegó. 6.844 interacciones. Después voy a poner en mis redes sociales el top 10 de tweets de la semana y de noticias de Facebook que nos ofrecen los amigos de moopio.com. Y ahora, más buenas noticias. ¿Ya conoces las biournas que lo hacen posible? Son unas hermosas alternativas que permiten reflejar al ser querido a través de la naturaleza. Ahora podés adquirirlas con más de 50% de descuento, desde 10 y hasta 60 cuotas financiadas. ¿Escucharon? Tenés 50% de descuento, podés financiar en 10 o hasta 60 cuotas. Consultá estas y otras promociones escribiendo al 0986-106-382. En Parque Serenidad, los lapachos van creciendo como un tributo a la vida. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Atención, anotaste el número 413-0000 o un WhatsApp al 0981-448840. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, te estoy hablando de González Jiménez. Justo esto me estaba preguntando el amigo Ruli Pérez. Yo no sé si está escuchando la radio. Me decía que quería comprar una cafetera a su señora que hoy está de cumpleaños. Entonces, mira, Ruli, qué bien te viene esta cafetera Oster Prima Latte 2. Bomba italiana, tanque de agua, tanque de leche. Se prepara muy fácilmente, por supuesto, un espresso, un cappuccino, un famoso latte. Así le dicen de manera más chuchi. Esto se empezó a difundir por los Starbucks en el mundo. Y bueno, hoy lo puedes tener en tu casa, ahí nomás, en 12 cuotas de 255 mil guaraníes. González Jiménez, primeros siempre. Profenoles y buprofeno en cápsulas blandas. Se absorbe mejor. Profenol, y olvídate del dolor. Lo mejor es Kimfa. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a tu médico. Servicios Médicos Migone ofrece su cobertura de alta complejidad como complemento de sus planes convencionales. Le permite acceder a renombrados profesionales y la más alta tecnología en equipamientos y servicios. Consulte cómo obtener su plan de alta complejidad en Servicios Médicos Migone, comunicándose al 218-2000. Bueno, ya les leí los top 10 de Facebook y de Twitter. Ahora viene el top 5 de las frases de la semana aquí en Radio Ñanduti. Papá, ¿dónde está hablando en chino? Ay, yo soy yo, que Dios me oye. Ojalá Dios te oyera, Rod, pero temo que está delirando por tanta fiebre. Esa plaga no me asusta. ¿En serio? ¡Qué extraño! He construido una cámara a prueba de gérmenes para mí. Ni un solo microbio puede entrar o salir. ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! Pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos. ¿Quién diablos eres tú? Tranquilo, invento una buena historia. En Made in Paraguay, estas son las frases de la semana. Frase número 5. 14 de julio, senador Enrique Baqueta. Bueno, yo me debo a mucha gente. La gente en este momento no está aceptando algunas cuestiones de la política emanada del gobierno nacional. Específicamente con respecto al tema del endeudamiento, con respecto a seguir pidiendo más dinero, hubo hechos de lesión de confianza. Para mí hubo, y claro que hubo, lesión grave y daño patrimonial a la República del Paraguay. Tiene que tomar medidas en el Ministerio de Salud,
es un ministro que tiene que ser restituido. La gente no está contenta con la gestión de Mario Adobe. ¿Cuántas veces he peleado a tu lado y así es como me pagas, traidor? Frase número 4. 15 de julio, Santiago Peña. Creo que el presidente no está leyendo la situación económica y la situación política principalmente. ¿A quiénes cambiarías? Yo le cambiaría a la ministra del Trabajo. Yo le cambiaría al ministro de Educación, yo le cambiaría al presidente de la ANDE. Creo que esos serían los primeros que cambiaría. No le importa, señor entrometido. Frase número 3. 15 de julio, presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Hay un senador amigo suyo que dijo que Mazzoleni tiene que ser cambiado. ¿Qué dice al respecto, presidente? Y respeto su opinión, pero Mazzoleni va a seguir en el cargo. Está haciendo un gran trabajo. Es cierto, a lo mejor la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, todos podemos cuestionar. Creo que es injusto e inoportuno. Ya habrá tiempo para hacer una evaluación. El ministro Peta también sigue. Vos sabés mi confianza, una persona honesta. Y está haciendo un trabajo en un momento también difícil. Muy bien, despida a ese, a ese, a ese, a ese, a ese. Conserve al intelectual, podría sernos útil. Frase número 2. 17 de julio, ministro de Salud, Julio Mazzoleni. El promedio del país es una tasa de 23% de habitantes. Existen 3 regiones que están por encima de esa tasa y esas regiones son del Alto Paraná, Central y la Capital. En virtud de ello, hemos recomendado al señor presidente el avance a la fase 4 con excepción del departamento de Alto Paraná, de Central y de Capital. Niños, hicieron su esfuerzo y fracasaron miserablemente. Frase número 1. 16 de julio, ministro del Interior, Euclides Acevedo. Llegamos a la conclusión de que la policía no puede abarcar todas las dimensiones del trabajo de seguridad de la ciudadanía. Te explico brevemente. Los policías tienen que atender el traslado de internos, no es nuestra función. Segundo, tenemos que estar controlando los albergues, tampoco es función de la policía. Tercero, los policías en este momento se duplican trabajando para proteger a jueces y fiscales. Cuarto, tenemos 3.800 policías comisionados que deberían estar en la calle y están en instituciones. Quinto, las comisarías están abarrotadas, están con hacinamiento y el policía que tendría que estar en la calle tiene que cuidar de que el preso no se escape. Entonces, todo eso contribuye a que aumenten el índice delictual. Y es que si tú eres la policía, ¿quién vigila a la policía? No lo sé, ¿la Marina? Genial trabajo de Tomás Ortiz del equipo de producción de Made in Paraguay. Ustedes saben, estamos en cadena con Radio Murucuyá de Pedro Juan Caballero, Itapirú de Ciudad del Este, FM Agricultura 101.3 desde Canin de Yu, FM Pop de Encarnación, Panambiverá de Villarrica, Radio Vive 104.3 desde Coronel Oviedo y TV Al Aire Paraguay en televisión en toda la región de Caguazú, la 89.7 Luz Bella Comunicaciones y Urbana TV desde Buenos Aires, Argentina, el primer canal villero de la Argentina. Querido Martín, Marcelo Martín Orbe, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, estábamos pasando un tuit que fue muy promocionado y muy compartido de Rubén Darío de Arroza, que estaba ansioso, no daba más de relatar y de empezar a hablar de fútbol. Me imagino que te pasó lo mismo. Sí, no, por supuesto, claro. Estábamos todos preparados para volver a la actividad desde el día de ayer y bueno, ocurrió lo que ocurrió y bueno, a seguir esperando un poquitito más. ¿Pero qué es lo que ocurrió, Marcelo? Porque yo leí un tuit también de el presidente del Club Olimpia Trovato, como que no estaba muy convencido de esto y decía, ¿qué pasa? Tenemos que empezar, no puede más parar el fútbol. ¿Qué es lo que pasó? Y lo que pasó es que de repente aparecieron, Leo, muchos casos positivos, 35 en un club, 14 en otro, 4 en otro, y un nuevo término indeterminado
en algunos análisis, y eso hizo que, como medida de prudencia, finalmente se decidiera retrasar unos días el inicio del campeonato. Te estaba por contar que en minutos se iba a iniciar una nueva reunión de la divisional virtual para programar la primera fecha de reanudación del campeonato. Y si todo va bien en cuanto a los resultados, el único problema va a ser el tema del 12 de octubre, que tiene 30 positivos, porque 5 son indeterminados y en minutos seguramente se conocerán o ya se conocen los resultados de esos 5 indeterminados. Pero la idea ahora es comenzar ya el martes, jugar esta primera fecha de reanudación, martes, miércoles y jueves, teniendo en cuenta lo que no se pudo disputar desde el día de ayer, Leo. Bueno, pero ¿por qué crees que el presidente Olimpia como que no está muy convencido de esto? No, claro, porque Olimpia quería jugar y tenía todos los resultados negativos de sus jugadores, y hay mucho interés de por medio en lo que tiene que ver, Leo, a la cuestión económica, estaban dadas las condiciones. Después hay mucha gente que ya no cree absolutamente en nada, no puede ser que todos los resultados anteriores dieron negativo, porque se hicieron un montón de muestras y de repente el día en que iba a comenzar el partido de repente te aparecen 50 positivos. Por eso hay mucha suspicacia y muchas dudas. Y bueno, lo ideal sería que se aclare completamente lo acontecido y que de una vez por todas se pueda reiniciar el fútbol, que es lo que la gran mayoría queremos. No digo todos, porque bueno, hay gente que piensa que no están dadas las condiciones para el fútbol. Yo particularmente... Te leo el tuit, perdón, Marce, porque tenemos que irnos. Están los amigos de Perspectivas ya ahí en puerta. Marco Trovato publicó hace 15 horas un tuit que decía: todos los positivos son negativos ahora. Alguien está metiendo la mano para que no vuelva al fútbol, y pone tres veces el signo de interrogación. Hoy debíamos haber jugado, basta de intentar matar el fútbol. Estaba muy enojado Trovato. Marce, un abrazo. No, gracias a vos, pero en realidad no están todavía todos los resultados de los que dieron positivo. Así es, querido Marcelo. Y el deporte, bueno, nos estamos yendo, recordando, hablando de deporte, que en la Liga Española Real Madrid es campeón con un Zinedine Zidane tremendo, un técnico que muchos decían, no es bueno, tiene nomás buenos jugadores porque está Ronaldo. Bueno, ahora no está Ronaldo y volvió a salir campeón. Creo que tiene 11 títulos en 4 años. Impresionante la trayectoria del famoso Sisu, Zinedine Zidane, Real Madrid campeón de la Liga Española. Tenemos en puerta para la próxima semana varios intentos de entrevista que estamos programando. Una de ellas es con el ministro de Educación de la República Argentina, Nicolás Trotta, para hablar un poco de ese sistema de salud bastante distinto al paupérrimo nuestro. Nos vemos la próxima semana. Chao.